que vamos a intentar con esta nueva exposición permanente es centrarnos en la moda que se ha vestido en España desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y vamos a tocar un montón de temas transversales que nos permiten entender mejor por qué nos vestimos de una determinada manera. Yo creo que eso es lo que es más atractivo. Desde los sistemas de difusión de la moda, la aparición de la prensa de moda, de la fotografía, la influencia que ha tenido el cine o la televisión en la forma que nos vestimos, hasta elementos que tienen que ver con el concepto que tenemos de la moda, no solamente como indumentaria, sino con toda una forma de estilo de vida que tiene que ver con esas modas de las que queremos hablar en la exposición. El museo tiene una colección de 180.000 piezas aproximadamente. No todas son de indumentaria ni textiles, porque somos los custodios del gran museo etnográfico que fue el Museo del Pueblo Español. En exposición vamos a exponer cerca de 1.000 piezas, y de esas más de la mitad son inéditas, no las habíamos expuesto nunca. Tenemos una plantilla ahora mismo de 53 personas, de las que trabajan y han estado trabajando en todo este proyecto, los conservadores de museos, los restauradores del departamento de conservación, mantenimiento, administración, difusión, exposiciones temporales y en realidad todo el conjunto del museo. Lo bueno de este proyecto es que ha sido un proyecto muy global, que tiene un impulsor, que es Juan Gutiérrez, que es el conservador de indumentaria contemporánea, pero en el que ha participado todo el museo, y eso la verdad es que está siendo un trabajo precioso en ese sentido, porque participa absolutamente todo el mundo. La etapa más delicada probablemente a nivel de conservación es el siglo XIX. En el siglo XIX se mezclan muchos tejidos, muchos materiales, les gustaba mucho poner aplicaciones sobre los propios tejidos, que eso los debilita bastante, y luego hay mucho abalorio, tanto de metal como de los primeros acetatos, los primeros plásticos, y eso siempre es un problema de cara a la conservación. Nos gustan todos los periodos porque cada uno es interesante en su manera. Al nivel de tejidos, yo creo que el siglo XVIII es el que se lleva la palma, porque la forma en la que se decora a la vez que se hace el tejido hace que tengamos piezas que entraron en el museo en 1925, pero que son de mediados del siglo XVIII y que parecen prácticamente nuevas, ¿no? De la alta calidad tanto de las materias que lo forman como de la confección en la que se han realizado. Yo creo que la indumentaria, en cuanto a segunda piel, que es, sin duda, es el reflejo más directo de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, de las diferencias o la posición que tienen los géneros en la sociedad. Yo creo que a través de una prenda de indumentaria y de cómo nos vestimos y cómo nos reflejamos socialmente, se puede decir muchísimo a través de su lectura de quiénes somos y de cómo es nuestro entorno. Sí, claro que sí.